Realmente estuvieron los equipos y los jugadores con muchas ganas de agradar al público, aunque no, pues en gran número, ya que esto ha afectado bastante con la presidencia del presidente Rafael Correa en la tribuna. Emelec se impuso al Imbabura en el partido de la goleada de la fecha por 5-0, porque hubo otros partidos también en donde hubo goles, en el Quito Manta y en el Nacional Liga de Loja, Rogelio. Así es, Fabián, un gran reinicio del campeonato nacional, mientras lo vemos a Nicolás Viñeri, uno de los nuevos jugadores del club Sport Emelec. Un equipo eléctrico que, ojo, hay que destacar, estuvo sin sus hombres de ataque, realmente, quienes estuvieron en la primera etapa como Stramman y Menéndez, o quienes vayan a estar en la segunda como Lugo y el mismo Viñeri. A pesar de eso, Emelec fue tremendamente superior, hubo un solo equipo en el campo y eso se vio justificado en el marcador final. Por supuesto, no fue rival el Imbabura, que estrenaba técnico, pues Fabián Bustos vio como su equipo en su estreno perdía por 5-0. Primer gol de Fernando Jiménez, el tanto número uno del paraguayo, que anotaba también en este cotejo su primer gol en el campeonato 2011. A la salida de un córner de Enner Valencia. Morante, la pelota que rebota en Sura. Llega tarde al cierre Edwin Tenorio y factura Jiménez. 1-0, el ballet pasaba adelante en el marcador. La participación de dos jugadores que fueron activos en todo el partido. Enner Valencia, el que iniciaba la jugada con el tiro esquina, y luego el paraguayo Jiménez. Y acá una vez más, nuevamente con la participación, ahí lo veíamos a Valencia iniciando la jugada, luego toma la pelota por derecha a Chilier, no le pega a Valencia y viene este Jiménez, que actuó todo el partido por ese sector, por la zona central, ingresando siempre, pisando el área con mucho peligro y aquí demostrando que tiene varios recursos. También le pega bien a la pelota, borde interno y a cobrar, un golazo para el Emelec. El 2-0 para firmarse en el marcador. El tiro de Zurda, que vence sin atenuantes a Daniel Viveros. Jugada que la inicia Chilier después de haber recibido un pase de Quinito Méndez. Y la define Jiménez para marcar el 2-0 y su segundo tanto en el torneo. El debut de Juan Ramón Carrasco. Aquí Edwin Tenorio, que soltó este remate sin inquietar los predios de Zumba ante la ausencia de Klimovic, que dicen que va a tener un mes aproximadamente de ausencia en las canchas por un problema de rodilla en los meniscos. Están afectados de una de sus piernas y el jugador argentino-ecuatoriano va a estar fuera del torneo algunas fechas. Vamos al segundo tiempo, en donde ni las indicaciones de Bustos, a Ledesma y compañía surtieron efecto, porque el equipo del Imbabura fue entusiasmo, pero no efectividad. Una de las pocas llegadas con Orlindo Ayoví en este encuentro con Wilson Folleco. Sí, muy poco lo que llegó el equipo del Imbabura. Un Franklin Salas bastante lejos del área, muy tirado a los costados y retrasado, actuando como mediocampista. Eso le quitó fuerza a la delantera del Imbabura, que ha cambiado un poco este juego, el juego de este equipo, realmente desde la salida del técnico Granda. Estarán encontrando la idea del técnico Bustos en los próximos partidos, pero en esta oportunidad no fue rival para el Emelec. Este fue un aviso, el del Conejo Isa, que había ingresado en la parte complementaria. Apertura de juego, Méndez en el centro y miren, Jiménez tiene que simplemente poner el parietal izquierdo para alojar la pelota junto al poste derecho de Vivero, es decir, con total comodidad, con una defensa que no referencian a los hombres, sino que miran al balón, cuando también hay que ponerle cuidado a los jugadores contrarios. Por eso cabeció con comodidad y el 3-0 y el tercero de Jiménez. 3-0 era el marcador y, como lo habíamos observado, ya estaban en el campo jugadores como Walter Isa, que más adelante continuarían con la ventaja. Pero acá, una vez más, el centro de Salas, el cabezazo de Orlindo Ayoví hacia atrás y el arquero Wilmer Zumba atento, que tuvo pocas oportunidades de participar, pero en todas se mostró impecable. Como en esta. Y vamos a ver este remate del conjunto del Imbabura. Disparo de Hansen, Jonathan Hansen, el esférico que se va luego a pegar en el poste después de ese tiro libre espectacular de David Quiroz, que merecía gol. De estos Quiroz, pero en la selección también cuando juegue, pues, no solo en el campeonato. ¿Qué te parece, Rogelio? Por supuesto, Fabián, efectivamente, obviamente también con algo más de minutos se podría ver eso. Y acá está la anotación.
El tiro libre que nace desde la defensa, la pelota que la pivotean, va directo al área y en esta oportunidad Walter Issa, que había hecho un aviso similar, acá concreta. Tira bien la pelota a un costado, se saca la marca de Viveros y anota el cuarto gol para el club Sporting. Aquí veíamos la entrada del Conejo Issa, que también se estrenó por primera vez, anota un gol con Emelec. Y era el 4-0. Hay un solo equipo en la cancha. Emelec visita a Quito el miércoles en un partido frente a Liga. Este tiro libre de Salas no hizo mayor cosa. El número 11 y goleador del cuadro de Limbadura, que tiene 10 goles. Otra acción de peligro. Se desesperaba Bustos, pero su equipo estaba prácticamente entregado. Y vendría en este toque de Quirós una anotación más. Allí Ángel Mena, que había ingresado. Es decir, hasta los cambios le resultaron favorables a Emelec, el ingreso de Issa y de Mena, porque estos dos chicos fueron los encargados de marcar el cuarto y el quinto. Gol de Ángel Mena para el 5-0. Una vez más la acción personal de Mena, haciendo una gambeta dentro del área, un túnel. Pero cómo lo deja pagando a Ledesma, pero mire, lo deja muy mal, vea. Sin duda. En una baldosa. Y él desde a poquito tratando de meternos al esquema y al sistema que quiere el profe, ¿no? Por ahí hoy día no salió bastante bien. Esperemos seguir así para poder seguir cosechando victoria y alegría para esta hinchada, ¿no? La jugada es que hoy las cosas, a pesar de tener una semana con el entrenador, salieron bastante bien. Ahora pensar en Liga, un rival muy duro. Sí, yo creo que va a ser duro, pero el equipo cada día está mejorando y esperamos estar muy bien el miércoles. No, ningún rival es fácil. Creo que hoy se hizo algo justo por lo que se trabajó el partido, a pesar de lo complicado que se tornó, así que bueno, creo que es merecido este triunfo. Sí, sabíamos de que jugamos contra la Liga el miércoles. Yo creo que es un rival duro, pero yo creo que estamos preparados para enfrentar a los equipos que vengan. Okay, gracias.